Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos, esto es un nuevo directo del Dalex, donde el día de hoy nuevamente estaremos jugando. Donde vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 5 del juego. Recordemos que la vez pasada nos quedamos en que no encontramos a Kokichi por ningún pinche lado. Kaito no me hablaba. Y cuando finalmente hace un plan para intentar vencer a Monokuma, aparece Kokichi con unos martillos que hizo Mew. Así que pues vamos a intentar watchar quién es el asesino. Ahorita vamos para allá. Ah, sí, ya me acordé que se les ocurrió la brillante idea de meterse a las pinches vías de al drenaje de aquí. Para hacer otro intento de escape. Si podemos, ya chingamos. Si no, no sé qué chingos va a pasar aquí, ¿verdad? Tenemos que ir afuera, tenemos que ir a la parte de atrás. De noche ahorita. Pero lo culero de este capítulo, güey, es que el Kaito sigue enojado conmigo por lo de Gonta, güey. Digo, es un poco tonto, pues. Digo, yo sé que Kaito confiaba en Gonta, pero darse cuenta de que Gonta mató a Mew. Yo digo, cara de web, ¿cómo? ¿Por qué la mató? ¿Qué chingados? O sea, uno al principio no se la cree, pero pues fue así, güey. O sea, la pinche Gonta fue el que mató a Mew. Y el Kaito, nomás porque le di la contra, se enojó, cabrón. Y no me habla el perro. Aquí es donde yo digo, ¿por qué chingados me voy a disculpar yo? ¿Por qué chingados me voy a disculpar yo después de hacer lo correcto, güey? Nos pudimos haber muerto todos ahí. Desde aquí, ¿qué ocurre? ¿No vas a ir abajo? Sí, tengo un favor que pedirte. Ese martillo desactiva las máquinas electrónicas, ¿verdad? ¿Te preocupa que también te deshabilite? Bueno, me dices que el que se va a morir aquí es Kibo. No, güey, no quiero que se me muera el Kibo. ¿Por qué? Por supuesto que tengo curiosidad. El resultado resolverá de una vez por todas cómo me percibía Mew. Yo no creo que sea una buena idea probar eso. ¿Recuerdas la prensa hidráulica? Ay, güey, sí es cierto. Este güey quiso probar una prensa hidráulica para ver si la consideraba un ser vivo y casi la aplasta, güey. Además, se suponía que consume mucha energía. No deberíamos desperdiciarla. Dice, ojo, un desperdicio, ¿eh? Güey, no te me achicopales, güey. Te doy un pinche madrazo con el martillo y te me mueres. Ya veo, sería un desperdicio. Sí, no debemos ser derrochadores. Güey, este dato quería que lo matara, güey. Dice, así que los robots también hacen pucheros. Sí, güey. Es que acá mi hijo está medio tontillo. Siempre el Kaito. Dice, muy bien, comencemos. Dice, ¿realmente vamos a estar bien? ¿De qué tienes miedo? Por supuesto que va a estar bien, ¿verdad? Tú también pareces ansiosa, Himiko. Dice, ja, no hay necesidad de preocuparse. Por supuesto que va a ser un poco peligroso, pero... Tenemos todos estos ultimates aquí. Tenemos otros dos super estudiantes. Si todos trabajamos juntos, todo estará bien.
esas palabras. Dice, sí, finalmente podemos cumplir el deseo de Kaede. Güey, eso era lo que decía Kaede todo el tiempo, güey. Así que trabajemos duro para escapar juntos de este lugar. Una vez que salgamos de aquí y lleguemos al mundo exterior, ¿por qué no seguimos siendo todos amigos? Mira, güey, no creo que si todos hubieran salido juntos hubieran podido ser amigos, porque el puto de Corequillo iba a querer estar matándolas de todos modos. Recordemos que Corequillo quería estar matando mujeres para mandárselas a su hermana, güey. Dice, sí, le hicimos una promesa. Nuestra promesa de trabajar juntos para salir de aquí y hacernos amigos. Ahora es el momento de cumplir esa promesa. Los animaré, chicos. Tú tienes que hacerlo también. Dice, eso es correcto. Es exactamente correcto para cumplir la promesa que le hice a Kaede. Nunca me rendiré. No puedo hacerlo. Legends never die. Vámonos a la verga. Dice, déjame los vítores a mí. Ahora es el momento de finalmente sacar los pompones mágicos de mi boca. Oh, perro. Si he llegado hasta aquí, no hay más remedio que creer. Con el martillo que inventó Mew, sé que podemos hacerlo. Hay que creer en eso. Seguí repitiendo eso para mí mientras me detenía en aquel túnel. No mames, también llegaste a morirte. No, man, ¿qué? ¿Por qué? Güey, no se detiene tan fácil. Güey, son bombas, qué chingados. Tengo que terminar todo este pinche mapa, güey. Ok. Güey, es que cualquier movimiento. Ok. Cuidado aquí. ¡No! Ah, sí, se lo paso caminando. A huevo llegué, güey. ¡Hala! Güey, ¿qué pedo? ¿Había más? ¡Ah, chica tu madre! Güey, ¿qué pedo? Güey, me llegué un poco más lejos, güey. Ya llegué un poco más lejos, creo que ya puedo hacer más. Vamos nuevamente para adentro. A ver, Switchy, no la cagues, por favor, Switchy. Switchy.
okay. Ok, que los mato. Ok. Ah, no mames, ya se murió. Ve, se me murió. No mames, ya también se me murió el otro. Bueno, si no cae ninguna, ¿no? A la bestia, güey, ya llegué muy lejos, ¿eh? A la madre, casi, güey, casi. A huevo, ya lo pasamos, güey. No, güey, definitivamente no lo hubiera podido pasar sin caer, sin esos martillos. Ya que con Kaede no se iba a poder, aunque fuéramos los 16. Finalmente, llegamos al final del túnel. Fue muy largo. Fue tan largo que no pensamos que pensamos que no había final. Pero hubo un final, de hecho. Y el final quedó. A huevo, llegamos a la entrada, güey. Dice, ¿esta es la salida? Dice, parece gustarte, mira ahí. Dice, oh, es una puerta del otro lado de esa puerta. Sí, probablemente sea el mundo exterior. A ver. Dice, ¡nie! ¡Lo hicimos! ¡Por fin podremos escapar! Dale. No tengas ilusiones, necesitamos saber si esto es realmente el mundo exterior. Tiene razón, no sabemos cómo es el mundo exterior ahora. Dice, está bien, probablemente Monokuma simplemente mentía. Los cielos. ¿Qué dice el Carlos Méndez? Hola, Papu. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, brother? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido. Dice, los cielos sobre esta academia son normales, por lo que los meteoritos probablemente se han ido. Todo está bien allá afuera. De todos modos, abramos esa puerta. Tendremos mucho tiempo para hablar después. Eso parece ser una barrera eléctrica similar al hangar de los Excisals. Guay, brother, ¿por qué andas mal, mijo? Dice, miremos alrededor. Vamos a ver qué guachamos aquí, güey. No hay ni madre, estamos aquí que es muy, güey. Porque no se saca conmigo, bebé. Sorry, Macen, mijo. No puedo estar en todos lados, güey. Todos quieren algo hermoso, pero no puedo estar en todos lados. Dice, este lugar parece menos un edificio y más como el interior de una nave espacial o un submarino en alguna película de anime o ciencia ficción. Kaito, háblame. Kaito, háblame, no seas culo. Dice, tenemos que encontrar alguna manera de pasar esta barrera. Nada, mentira, puro estrés de esta vida. Ya sé, brother, pinche vida estresante. Si hubiera sabido que ser adulto sería tan difícil, no hubiera nacido.
Dice, a pesar de que hemos llegado hasta aquí, Monokuma no ha aparecido todavía. Es extraño. Pensó que se podía atravesar el pasaje subterráneo, así que no estaba preocupado. Pero ahora probablemente se esté volviendo loco. Apuesta que su cara está toda azul. Dice, si es así, entonces ya no sería Monokuma. Sería un osito azul. O tal vez Kokichi lo está distrayendo. Dice, no hay forma que Kokichi haga eso. Tampoco puedo creer que hiciera eso, pero los martillos eran tal como dijo, así que puede que sea. No puedo evitar, pero me pregunto por qué. Es extraño que Monokuma no haya intentado interferir con nosotros en absoluto. Cierto, tiene un buen punto, güey. Cerca hizo la pinche brujita. Dice, si Mew hizo esto hace un tiempo, todos deberíamos habernos unido antes. Dice, sí, si hubiéramos hecho esto, entonces Gonta habría estado con nosotros. Güey, Gonta, güey. Kokichi dijo que Mew tenía demasiado miedo a la traición para cooperar con nosotros. Su miedo a la muerte la hizo estar más dispuesta a matarnos que a desafiar este juego de matanza. A esa gamberra le lavó el cerebro. Lavó el cerebro el juego de matanza. La neta sí, güey, me dejó tantilla. Está bien chula. Dice, bueno, todavía había dos Exaisas entonces y no éramos tan rebeldes como lo somos ahora. Tal vez era inevitable. Pues, la neta sí, todos recordamos a Gonta porque pues Gonta es la mera verga. Logramos llegar tan lejos gracias al electromartillo de Mew. Kokichi en realidad nos está diciendo la verdad sobre ellos. Estoy bastante sorprendida en realidad. Pero cuando crees que es todo mentira, de repente dice la verdad. Una persona muy inescrutable. No sé qué significa eso, güey, pero ni modo. Dice, tengo que derribar la barrera para abrir la puerta. Está el panel de operación. Dice, este es el control del panel para la barrera. Si es como la del hangar de Exaisas, deberíamos poder desactivar la barrera con el código de acceso. La contraseña, ¿alguien la sabe? Dice, jaja, no necesitamos eso. Si el electrónico, solo tenemos que destruirlo con estos martillos. Parece que esta cerradura está controlada electrónicamente, así que vamos a usar los electromartillos para abrirla. Güey, pero supone que este cabrón se la sabe, el Kibo. Dice, bueno, destruyamos este panel de control con unos martillos y abramos esta gran puerta. Entonces, todo habría terminado. Podemos despedirnos de esta academia y de este juego de matanza. Finalmente, este juego de matanza va a terminar. Sí, por fin podemos volver a nuestra vida normal. Vidas normales. Más allá de esta puerta, nuestra vida normal, pacífica y aburrida. Podemos volver a casa, a esas vías normales. El secreto del mundo exterior podía ser tan horrible, ¿verdad? Vamos, finalmente es hora de graduarse de esta academia de mentiras. Con eso Kaito blandió el martillo y estrelló contra el panel. Panel de control. A la madre, ya. Se abrió. Dice, oh, la puerta está abierta. Ahora solo tenemos que abrir la puerta. Trajemos todos juntos.
Sí, podemos hacerlo. Finalmente podemos salir. Dice, todos corrimos hacia la puerta. Y con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza, abrimos la puerta. La puerta del futuro. El futuro de esperanza y desesperación. Hola madre, güey, ¿cómo es eso posible? ¿Que no tenía que morirse alguien en este capítulo? A la madre, de verdad sí está todo valiendo madre, güey. Mira. A la bestia, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No puedo respirar. Yo no puedo respirar. La puerta se volvió a cerrar. Apenas conscientes escuchamos un sonido en nuestras cabezas. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Felicidades! ¡Terminaron el juego de matanza! ¡Kokichi! Está bien, consíguelo. No sería más divertido si murieras aquí, ¿sabes? Sus vidas son más valiosas para la humanidad. ¿Qué? ¿Humanidad? Dice, pues bien, la diversión comienza ahora. Finalmente es hora de revelar todo. Negué con la cabeza mareada. El suelo giró debajo de mí, pero logré ponerme de pie. Y al mismo tiempo... Dice, ¿qué fue eso justo ahora? ¿Qué estaba pasando? Al otro lado de esta puerta estaba... Dice, ¿dónde estamos? Dice, ¿qué está pasando en el mundo? Dice, buenos días a todos, ¿cómo se siente? Terrible. Dice, por supuesto que lo son, porque ahora saben la verdad del mundo exterior. La verdad del mundo exterior. Dice, ¿lo viste, verdad? Del mundo exterior que ustedes anhelaban tan desesperadamente. ¿Qué quiere decir con que no existe? Que se quiere saber, entonces te lo diré. Y me estoy aburriendo un poco de todas las mentiras. Así que todo lo que diga ahora será la verdad, ¿de acuerdo? Okay. Dice, todo comenzó cuando esa desesperación cayó del cielo. Los meteoritos, güey. A la madre. Con la clase de los remanentes, yo no sé, desmadre también. O sea que Junko tenía otra pinche escuela, ¿cuándo fue esto, güey? Y si fuera así, ¿qué pinche remanente podía traer meteoritos, güey? ¿Cuál de los otros 16? O sea, no había forma de evitar la gran cantidad de meteoritos que caían sobre la Tierra. Los líderes de todas las naciones se dieron cuenta de que no podíamos escapar del fin del mundo. Dice, espera, ¿el fin del mundo? ¿De qué estás hablando? Dice, caramba, será mejor que no me vuelvas a interrumpir o no te diré nada, ¿entendido? Ah, ¿verdad? Kibo, deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Ya, chales, ya, este güey ya lo cayó. Dice, continuando sobre lo que dejamos. Los líderes de todas las naciones querían evitar la extinción de la raza humana. Así que decidieron implementar un plan. Proyecto Gopher. Un plan para colocar humanos talentosos en una nave espacial para ayudarnos a escapar del fin del mundo. Para que puedan encontrar otro planeta donde puedan preservar la humanidad.
proyecto Gopher no se implementó para salvar a la raza humana, sino más bien para salvar a la raza humana. 16 jóvenes y talentosos estudiantes de secundaria fueron elegidos para el proyecto Gopher. Hola, vivir. Ahora somos nosotros, güey. Estos Adán y Eva del nuevo mundo eran conocidos como los estudiantes definitivos. Pero los estudiantes se negaron a participar en ese plan. Bueno, es obvio por qué. No querían sobrevivir solos, su familia, y abandonar a sus amigos y familiares. Eso es un infierno ahí mismo. Entonces los 16 estudiantes decidieron huir del proyecto. Borraron sus recuerdos para olvidar sus talentos, para convertirse en estudiantes normales. Pero fue en ese momento, cierta organización de culto se levantó en el poder. Aquellos que creían en el fin de los días estaban convencidos de que los humanos merecían la guerra de los meteoritos. Cuando descubrieron el proyecto Gopher, conspiraron para sabotear el plan. Fue entonces cuando comenzó la última cacería. La supercacería afectó a toda la sociedad. Los influenciados por él buscaron a los 16 estudiantes. Como contramedida, la organización responsable del proyecto Gopher difundió información errónea que afirma que los 16 estudiantes ya se habían muerto. Ya entiendo, güey. Güey, eso sí, si eso es verdad, eso significa que esos 16 pendejos ya se murieron, güey. Bueno, la mayoría. Nada más quedan 7, güey. Quedan 7 pendejos, nada más. Y ya todos los demás se me murieron, güey. Rantaro, Kaede, Angie, Korekyo, Hoshi, Mew, Tenko, Gonta y Kirumi, güey. Ya se me murieron todos, güey. Si eso fue verdad. Dice, ese fue nuestro recuerdo del funeral. Con eso pudieron sofocar la cacería definitiva y albergar a los 16 estudiantes y llevar a cabo el proyecto Gopher. El lanzamiento del arca tuvo éxito, a pesar de los meteoritos y la destrucción de la Tierra. Los 16 estudiantes fueron enviados al espacio como los super sobrevivientes de la humanidad. Y esa arca es la verdadera identidad de esta academia. ¿Qué? ¿Por qué nos hacían matarnos entre nosotros? La super academia de los jóvenes agraciados es actualmente una gigantesca colonia de naves espaciales. Bueno, una gigantesca colonia en el espacio. Y si esta academia es una colonia de naves espaciales gigantes. Dice, ¿qué estás diciendo? Dice, ¿de verdad crees que voy a creer eso? Dice, vaya, espera ahora, esta historia aún no ha terminado. ¿No crees que es extraño? ¿Por qué crees que ocurrió el juego de matanza del arca? Actualmente la organización de ese proyecto Gopher cometió un terrible descuido. Dice, una persona horrible escondida entre los 16 elegidos para ser los últimos sobrevivientes de la raza humana. Dice, era el líder de la organización de culto que intentaba aplastar el proyecto Gopher. Y se escondió entre los últimos sobrevivientes de la raza humana. Prepararon un robot en esta nave. Dice, ese robot es Monokuma. Dice, originalmente los 10 estudiantes elegidos fueron colocados en un estado de sueño frío. Y se suponía que solo despertarían una vez que la nave encontrara un planeta adecuado. Pero Monokuma manipuló el arca y la trajo de vuelta a la Tierra en ruinas.
la bestia, güey. Y después los 16 estudiantes, y aunque se suponía que los 16 despertarían en un planeta diferente, se levantaron de su sueño. Hola, madre. Y ahora están aquí. Dice, si regresamos a la Tierra, eso significa... Efectivamente. Lo que acaban de ver ahora es la Tierra. ¿Qué dijiste? Esa es la Tierra después de unos cientos de años. Mientras estamos en un sueño frío. Una Tierra destruida por meteoritos sin oxígeno ni seres vivos. Una Tierra sin ciudades ni gente que conocieras. Esa es la verdad del mundo exterior. Dice, no hay lugar para que ustedes bastardos regresen a casa. Por eso no tiene sentido salir a la calle. El mundo exterior ya no existe. ¿No existe? Sí, los humanos se extinguieron hace mucho tiempo, excepto los últimos 16 supervivientes de la humanidad. Bueno, los últimos 7 supervivientes de la humanidad. Y eso es una mentira. Es definitivamente una mentira. Ya te dije que no mentiría. Estoy cansado de mentir, ¿sabes? Güey, si eso fuera verdad, entonces Angie sí se hubiera aventado una pinche religión ahí, güey, bien cabrona. ¿Y a quién chingos iba a matar este Kyo ahora? De todos modos, tengo que confesar, ¿conocen cuál es el culto que mencioné antes? El líder soy yo. ¡A la madre! Dice... Lo que significa que la mente... Maestra que colocó Monokuma en el arca es yo. A la madre, güey. Kokichi, tú eres el autor intelectual. A la madre, Kokichi es la mente maestra. No quería simplemente aplastar el proyecto Gopher, quería arruinarlo de la peor manera posible. Entonces se me ocurrió un plan. ¿Qué podría ser peor que los últimos 16 sobrevivientes de la humanidad matándose los unos a los otros? ¿Qué? ¿Tú? Dice, es mentira. Todo tiene que ser una mentira. Dice, ahora... Dice, ¿quieres que mienta ahora? Pero ustedes siempre me dijeron que no hiciera eso. Dice, te mostraré la evidencia irrefutable de que soy la mente maestra. Kokichi sacó... lo que pareció un control remoto del bolsillo y jugueteó con él. Y un minuto después... ¡A la bestia! ¡Los Excisals, güey! ¿Qué estás diciendo? Pensé que solo los Monocubes podían controlar los Excisals. Dice, bueno, yo soy diferente. Como soy el autor. La mente maestra. Que controla toda esta escuela. Mientras tenga el control remoto maestro, todos los Excisals se moverán a mis órdenes. Güey, ¿qué chingados está pasando aquí, güey? Dice, ¿entonces realmente eres la mente maestra? Siempre sospechaste desde el principio, pero... Para que seas el autor intelectual. Parece que no me crees, Suichi. Estoy tan decepcionado de ti. Incluso te di una gran pista, pero aún así no la entendiste. Este mundo es mío, Kokichi Ouma. Estaba esperando con tanta anticipación para ver cuándo lo resolverían. ¿Esa insinuación? ¿Dejaste ese mensaje para eso? Dice, pero supongo que esa preciosa pista se desperdició. Todo porque ustedes bastardos confiaban el uno en el otro. ¿Qué? Dice, te lo dije, deberían haber dudado más el uno del otro.
Podrían haberse dado cuenta de que yo era el autor intelectual antes y podrían haber terminado con menos víctimas. En realidad, Kaede tuvo la idea correcta de intentar matar a la mente maestra desde el principio. Sin embargo, es una lástima, si ella me hubiera matado, entonces el juego de matanza habría terminado. ¿Qué quieres decir? Dice, esa es la verdad del juego de matanza. Bien, esto resultó tan aburrido, ¿verdad? Nadie podría haber organizado un juego de matanza con los últimos 10 estudiantes sobre edad, ¿sabes? ¿Estás diciendo que esa es la verdad? ¿Fuimos guiados por ti todo este tiempo? Dice, vaya, ¿estás enojado? Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Dice, cállate la boca, por supuesto que estoy enojado. No creas que has ganado solo porque tienes los Excise de tu lado. Porque tenemos los electromartillos. Oh, ya se descargaron, güey, no mames. ¿Qué está pasando? Oh, típico de Kaito. Supongo que las cosas no van a tu manera. Por suerte para mí, te quedaste sin jugo. El electromartillo. En ese momento su electromartillo se apagó y no solo el de Kaito. El de todos. Todos se apagaron. Te lo dije, ¿no? El problema es que se quedan sin baterías bastante rápido. Pero eso duró más de lo que calculé, así que en realidad estaba empezando a ponerme un poco nervioso. ¿Tú también calculaste eso? Lo siento, Kaito, tu diminuto cerebro es demasiado diferente al mío. Dice, no, no me mires así. Darme un puñetazo tampoco solucionará nada. No puedo resucitar a los muertos y no puedes hacer que la tierra vuelva a la normalidad, ¿cierto? Incluso si ese es el caso. No puedo superarlo si no te golpeo. Kaito, espera. Traté de detener a Kaito antes de que saliera corriendo, pero no pude agarrarlo a tiempo. Dice, tu estupidez no se puede curar a menos que sientas un poco de dolor primero. Güey, no mames. Maki se asustó, güey. Maki gritó, pero fue en vano. Güey, no me digas que este cabrón me matará. Dice, antes nuestros propios ojos, Kaito caminó hacia el Exaisal y fue derribado. Colgaba sin fuerzas de la mano del Exaisal como un muñeco de trapo. ¡A la madre, güey! Kaito, no te preocupes, él no está muerto. Pero ahora lo sabes, ¿verdad? No sirve de nada de desafiarme. La mente maestra. Estos Exaisal eran originalmente máquinas para protegernos. Fueron construidos para protegernos de cualquier peligro que pudiera surgir en otro planeta. Pero ahora creo que es muy gracioso cuando se han convertido en una amenaza para ustedes. Suelta a Kaito. Maki. Devuélveme a Kaito. Los ojos gritando, asesinando, gritando muerte. Maki miró a Kokichi y se movió hacia él. Maki, incluso si tú se déjalo ir. ¿Quieres morir? Déjame ir, ¿quieres morir? Maki. Dice, no, yo no te dejaré ir incluso si me matas. No puedo dejarte ir. Por favor, Maki. Buen trabajo para el señor detective. Esta fue una decisión sabia, Suichi. Pero tu talento es inútil ahora. El misterio del juego de matanza, el secreto del mundo exterior, la identidad del autor intelectual. Están todos resueltos. Ya necesitamos un detective. Este es el verdadero final. Un final. Dice, si este es el final, entonces ¿qué se supone que debemos hacer ahora?
Dice, si el mundo está destruido y nosotros somos los últimos seres humanos que quedan, ¿qué se supone que deberíamos hacer a partir de ahora? ¿Qué tal? Hacer lo que quieras. ¿Qué? Dice, ya sabes. Sé que empecé todo esto, pero ahora estoy aburrido. Así que lo siento, chicos. Dice, por eso quería revelar la verdad. Quería ver la desesperación absoluta en su rostro. Estoy totalmente satisfecho ahora, así que ustedes son libres de hacer lo que quieran. Dice, entonces fuiste tú el que empezó esto, ¿eso es tan irresponsable? Dice, pueden suicidarse juntos o matarse unos a otros. O bien pueden cambiar de opinión y quedarse aquí, eres bienvenido a hacer eso también. Dice, esa es la barrera de la escuela y mucho oxígeno. El arca del proyecto Gopher se supone que es la última esperanza de la humanidad. ¿Pero ustedes lo sabían? El cielo en el otro lado de la barrera no es real. Eso es solo una función del arca. Está destinada a ayudarnos a olvidar que estamos en una nave espacial. A la madre. Güey, está turbio esto, ¿eh? De todos modos, el juego de matar ha terminado. Ahora pueden hacer lo que quieran. Dice, no sé qué hacer. ¿Qué planes hacer con Kaito? Solo quiero que se relaje un poco. Güey, todavía lo tiene colgando, güey. Los idiotas de sangre caliente como él son un problema. Hacen lo que quieren sin pensar en las consecuencias. Si es solo él, puedo tratarlo, pero si los involucra a todos, entonces esto es totalmente una molestia. Además, el juego de matanza podría comenzar de nuevo si lo dejo correr. De todos modos, Suichi, ¿puedo recuperar el control remoto de las armas? De alarma del hangar de los Exaisal. ¿Qué? Dice, estaba pensando que sería el lugar perfecto para mantener a Kaito adentro. Dice, no se lo dé, Suichi. Dice, entrégalo, Suichi. No se lo entregues. Sabes lo que pasará si no lo entregas, ¿verdad? Esta escuela es mía, yo soy el rey. Yo, Kichi Ouma, la mente maestra y el rey de la Super Academia. Este mundo es mío. Lo siento, Maki. Pues ahora Maki también se dejó conmigo. No podía mirar los ojos a Maki. Le di a Kokichi lo que quería. Gracias. La sonrisa malvada pero inocente de Kokichi permaneció en su rostro mientras tomaba la llave. Y luego simplemente se fue. Resolvió todo el misterio para nosotros y se fue. Nos dejó ahí con la verdad. La verdad de nuestra desesperación. Wey, Maki me va a putear, wey. Maki me va a putear, wey. Tsumugi, ¿estás bien? Dice, tiene una mirada de 1000 metros. No sirve de nada hablar con ella ahora. Hasta aquí voy, güey. Dice, la Super Academia es una nave espacial y nosotros somos los 10 sobrevivientes de la humanidad. Este juego de matar que hemos estado jugando. ¿Por qué enfrentar a los restos de la humanidad entre sí por un mundo que ya no existe? Y la mente maestra que diseñó todo esto y nos está obligando a participar es Kokichi. Güey, este güey se me está destruyendo, güey.
Dice, no puedo, mi mente se siente como si estuviera a punto de sufrir un cortocircuito. Yo también. Güey, va a estar llorando la Himiko, güey. Y Maki va a estar emputadísima conmigo, güey. Himiko, ¿estás bien? Dice que si estoy bien. Dice, ah, no sé si estoy bien. Podría estar bien. En el mundo exterior todo está destruido, todos están muertos. Todos en la escuela, todos en mi barrio, todos están muertos. Cálmate, Himiko. Dice, ¿qué se supone que debo hacer ahora? No tiene sentido seguir viviendo. Oh, man, este me va a doler. Me va a putear, güey. Maki. Cobarde. Lo sé. Yo solo no tengo la fuerza, no puedo contraatacar. No puedo hacerlo. Toda la verdad fue revelada, la conclusión. Este es el fin. No hay un mundo exterior, somos los únicos humanos que quedan vivos. Intentar salir fuera no tiene sentido. Jugamos un juego de matanza por ello. Todo carecía de sentido. Esa es la conclusión. Dice, tonterías, entonces, ¿por qué murieron todos los demás entonces? Dice, así que esta es la desesperación que Gonta sintió. ¡Wey! ¡No! Tanta desesperación que quieres morir. ¿Es realmente así? Si es así, hubiera sido mejor si hubiera muerto mucho antes. Entonces todo ha terminado ahora. Oye, yo pienso que es Maki la que va a entrar en razón ahorita. Eso es cierto, este es el final de todo. Nuestra historia termina aquí. No habrá más muertes, no más juegos de matanza. Todo es inútil. La verdad es. Vamos, güey, levántales el ánimo, güey. Todos deberíamos haber muerto hace mucho tiempo. Nah, me niego, este no es el pinche final, güey. Ni siquiera recuerdo cómo volví a mi habitación. Pero antes de darme cuenta sentí mi cuerpo en la cama entumecido. Y no quería dormir. Solo quería huir de la desesperación, pero el sueño llegó de todos modos. Güey. ¿Sabías que cuando hablas con alguien por teléfono celular, no estás escuchando su voz real? Su voz se convierte en sonido sintético mientras ambos se comunican, desglosando su voz en varios patrones de forma de onda. Los teléfonos vuelven a ensamblar los patrones para recrear las características de la voz del hablante. Esto reduce la cantidad de datos de voz que debes enviarse para que la llamada sea posible. Si además ya sabes cómo ha sazonado el hielo raspado, jarabe con fresa, melón y limón. Todos son del mismo sabor, única diferencia es el aroma y el colorante alimenticio. ¿Crees que están hechos? ¿Crees que estos hechos son mentira? ¿Niega usted que estos hechos son mentira? ¿Cómo sería el mundo si todas las mentiras fueran negadas por completo? Apuesto que sería un mundo muy solitario. Las mentiras son las que hacen que el mundo gire. Creo que tiene razón.
Güey, no había ni madres de nadie ahí, güey. Morcoma ya no debe estar aquí. No tiene sentido hacer anuncios matutinos ahora. Y si realmente se acabó. Ya no tiene sentido este juego de matanza. Porque no hay razón para salir. No hay razón para seguir viviendo. No hay razón para vivir. 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 Dice, este es un epílogo. Todo lo que queda es tomar tiempo. Qué historia tan aburrida. No hay nada que... No hay nada que yo pueda hacer. Me pregunto lo que hacen los demás, qué están haciendo los demás. Mames, otra vez. Que ahorita tiene un chingo de comida y este vato. Ya se hizo de noche, güey. Me pregunto qué estará haciendo Kaito. Ya te enamoraste de Kaito. Así es, me pregunto si Kaito está bien. Él. No sirve de nada. Mi mente no está funcionando y mi cuerpo. ¿Otra vez, güey? Si estás buscando el significado de la vida, ya lo estás haciendo mal. Tu vida no necesita un significado, solo necesita un propósito. En otras palabras, solo necesitas algo para vivir. Puedes vivir para pasar el tiempo con tus seres queridos o persiguiendo tus sueños. Incluso puedes vivir para comer comidas deliciosas o jugando. La mayoría de las personas se las arreglan mientras... Se las arreglan mientras algo por lo que vivir. Si dices que Danganronpa es tu razón para vivir, no podría estar más feliz. Ya sé, güey. Danganronpa es mi razón para vivir. Ha sido un verdadero placer hacer negocio con usted. Güey, ¿qué es esto? ¿No ves que es el final? No, güey. No estoy acostumbrado a esto. Ya es de mañana. ¿Cuánto tiempo he estado así? Debería levantarme. O podría no volver a levantarme nunca. Yo... No me importa, si yo solo me mato aquí. Oh, ¿quién vino, güey? ¿Quién vino por mí? ¿Qué? Mi cuerpo reaccionó reflexivamente cuando escuché el timbre. Algo sorprendido de que incluso logré levantarme de la cama y fui a la puerta. ¿Quién podría ser? Maki, güey, estoy seguro que es Maki. Tiene que ser Maki, güey. Tiene que ser la chula de Maki. Oh, mi pie. Dice, de pie por primera vez en mucho tiempo. Caminé inquieto hacia la puerta. Lentamente la abrí y... ¡Sabía que era Maki, güey! Tu luz es terrible. Maki. Dice, ve a darte una ducha o algo. Cualquier cosa que pueda ayudar a tu cara. Está en el comedor con todos los demás. Todos los demás. Dice, te estaré esperando, así que date prisa. Tan culero se ve el switch ahorita, ¿ve? Maki habló secamente y se fue. Dice, todos están esperando en el comedor. Supongo que debo irme. Me apresuré y tomé una ducha caliente y luego salí de mi habitación. Vámonos en putiza, güey. No hay tiempo para quedarme, güey. Me gustaría esculcar en las habitaciones de los demás.
Es llegar rápido. Porque, güey, si este es el epílogo, no me gustó. ¿Qué pacho aquí? Todos estaban en el comedor, además de Kokichi y Kaito. Pero mentalmente no estaban realmente allí, la vida se les había ido de los ojos. O sea, todos aquí se ven terribles. En serio, incluso me veo terrible. Bueno, tu cara siempre se ve así. ¿De qué estamos hablando? Estamos discutiendo de cómo queremos morir, ¿verdad? ¿Qué? Quiero irme sin sufrir, Maki. ¿Puedes hacer algo al respecto? Claro, pero antes de eso, escuchen esto. Una luz flashback. Pues sobres, mija, sobres. Como Bambi. Maki, ¿por qué tienes eso? Estaba encima de la mesa cuando fui al comedor esta mañana. Estaba solo sentado ahí. Kokichi probablemente solo la puso ahí. Para confirmar la verdad, tal vez. Si usamos esa luz flashback, es posible que recuperemos recuerdos que corroboren su historia. Así que supone que deberíamos usar la luz flashback para confirmar la verdad que nos dijo. No necesitamos confirmar nada. Vimos el mundo exterior por nosotros mismos. ¿Quieren morir? Cómodamente, puedo ayudarte, pero primero deberíamos revisar esta luz flashback. ¿Qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Dices, es lo único que podemos hacer por ahora. Si vamos a morir, entonces también podríamos hacer todo lo que podríamos hacer lo que podamos, no nos arrepintamos. Incluso si el peligro ya no importaría, ¿verdad? De cualquier manera, no tenemos nada que perder. No nos queda ninguna esperanza. Entonces hagamos lo que podamos. Dice, bueno, está bien, las cosas no terminarán peor de lo que ya están. Así que cuando me mates, será como si me estuviera quedando dormido. A ver. Dice, ustedes deciden. Kibo, Suichi. ¿También con eso? Tengo chingada de chicas, se me dejan quitar la sala. Entonces está decidido, Kibo Suichi. ¿Están de acuerdo con eso? Dice, sí, muy bien, entonces. Sí. Y así se decidió, casi sin dolor. La luz flashback apareció de repente. Nada podría ser más obvio y sospechoso. Pero debido a que nuestros espíritus ya estaban rotos, no teníamos nada que perder de todos modos. Y se voy a encenderlo. Maki encendió la luz flashback. Y en ese momento, el mundo volteado al revés, dando la vuelta. House Peak, güey, ¿por qué se aparece la Academia Pico de Esperanza, güey? Pensé que no estaba en esta. O sí, van a decir algo de la Academia Pico de Esperanza. Dice, ¿eso es todo? Yo recuerdo. Todo está conectado. Y nosotros habíamos olvidado. Hemos olvidado que todo está conectado. ¡A la madre! Academia Pico de Esperanza, güey. Todo comenzó en esta academia.
Una escuela respaldada por el gobierno que formó a los estudiantes más talentosos en varias materias. Academia Pico Esperanza. Y el evento que destrozó la escuela cambió el mundo. El evento más grande, más terrible y más trágico de la historia humana. Desencadenó una ola de terrorismo y guerras en todo el mundo y la verdadera desesperación de la humanidad. La mitad del mundo fue destruida como resultado de esa terrible violencia. Y esa tragedia fue acusada por ser una chica de secundaria. ¡Yunko, güey! ¡Ah, la madre! ¡Yunko también va a salir aquí! La super desesperanza. Yunko Enoshima. Dice, usó todos los medios necesarios para pintar el mundo con desesperación. ¡Wey! ¡A huevo! ¡Aquí están todos! ¡Wey! ¡Está chiquito! El juego de matanza de la clase 77 de la Academia Pico Esperanza era de la misma manera. Atrapados por la super desesperación, forzándolos a un juego de matanza. Pero después, Yunko murió. Y el caos se cerró y el mundo comenzó a recuperarse lentamente. Pero los discípulos de Yunko, los remanentes de la desesperación, no habían terminado de sembrar el caos. La Fundación Futuro luchó contra ellos tratando de restaurar el orden. La guerra entre la esperanza y la desesperación se hizo cada vez más extrema. La lucha continuó, pero eso al final fue repentino. Al final desaparecieron. En ese momento fue a partir de entonces que recordamos que al comienzo de nuestra verdad. Un día terrible de desesperación. Llovió una desesperación del cielo. Una innumerable cantidad de meteoritos cayeron sobre el mundo portando un virus desconocido. Envalentonados por la abrumadora desesperación, los remanentes gritaron: "La humanidad merece la condenación". La Fundación Futuro se vio abrumada por la renovada desesperación y repentinamente perdió influencia. Pero ahora Makoto Naegi, junto con los exmiembros de Fundación Futuro, comenzó en el proyecto Gopher en la Academia Pico de Esperanza. ¡Ah, fue Naegi, güey! Solo el genio puede vencer a la naturaleza. Y solo la esperanza puede vencer a la desesperación. Güey, entonces Naegi ya se murió. Nuestros jóvenes genios deben escapar de esta tierra para convertirse en semillas del futuro. Es la única esperanza para la humanidad. Con esos principios comenzó el proyecto Gopher y se seleccionó 16 estudiantes de Pico de Esperanza. ¡Ah, la madre! ¡Fuimos nosotros! Nosotros éramos esos 16 estudiantes. Eso es todo. No todos asistimos a diferentes escuelas secundarias. Todos estamos asistiendo a Pico de Esperanza. Fuimos los estudiantes que presentaron la solicitud después de enterarse de que se reconstruyó Pico de Esperanza. Y el nuevo Pico de Esperanza era como el último en ese aspecto. Aceptó solicitud de estudiantes talentosos y cultivó los mejores talentos. Caía Pico de Esperanza era una escuela grande. Así que todos estábamos en clases separadas. Pero todos éramos estudiantes de la Academia Pico de Esperanza. ¡Wow! De los candidatos, los 16 fuimos seleccionados para el proyecto Gopher porque no fuimos seleccionados. Éramos los únicos que quedaban. ¡A la bestia! El misterioso virus. Los meteoritos se había extendido rápidamente por todo el mundo. El mundo entero estaba al borde de la extinción. La esperanza casi había triunfado,
Pero la cruel desesperación volvió fingiendo. Volvió rugiendo por apoderarse del mundo. ¡A la bestia, güey! Pero resulta que somos inmunes al virus. Esa fue la razón por la que fuimos elegidos para el proyecto Gopher. ¡A la madre, güey! ¿Quién iba a decir eso? Finalmente lo recordé. Este mundo todo está conectado. Wow. Todo el mundo, todos ustedes recordaron. Dice, sí, puedo recordar vívidamente todo ahora. Dice, sí, ¿por qué? ¿Cómo podría olvidar algo tan importante? Éramos estudiantes de Academia Pico Esperanza. Éramos los símbolos de la esperanza encargada de la supervivencia de la humanidad. Excepto por una persona. Kokichi Ouma, la mente maestra detrás de este juego de matanzas. Su organización es real. La verdadera identidad de su organización. Eran los remanentes de la desesperación. ¡A la madre! Entonces Kokichi también era un remanente, güey. Así es, la organización de culto para destruir el proyecto Gopher. Si Kokichi es el líder, eso significa que controla los restos de la desesperación. De todos nosotros, él es el más cercano a la super desesperación. Dice, esta novio, un juego de matanza como este solo podría ser realizado por remanentes de la desesperación. Clases de juicio, Monokuma, los estudiantes de la Academia Pico Esperanza. Todo es como el juego de matanza de Junko en Oshima. Solo alguien que adora a la super desesperación replicaría este juego de matanza. Lo que significa que este juego de matanza es como el anterior. Es una batalla entre la esperanza y la desesperación. Juego de matar que convierte la esperanza en una pura desesperación. Espera. Si este era un juego de matanza tan importante, ¿por qué Kokichi lo abandonó? Dice, eso también es algo que harían los remanentes de la desesperación. Admira a Junko Noshima, ¿verdad? Hizo un elaborado plan para hacernos esperar, pero se aburrió de ese plan. Quiere sentir la desesperación en su... La desesperación de que su plan se arruine. Esa es la máxima desesperación para ti. ¿Qué pasa, Maki? Nada, es que no me convence. Dice, aunque probablemente esté bien, no es gran cosa. ¿Estás segura? Dice, finalmente supimos la verdad, pero todavía no podemos hacer nada. Incluso si saliéramos de esta academia, el exterior del mundo sigue siendo destruido. No hay ninguna esperanza para nosotros. No, solo necesitamos convertirnos en esa esperanza. ¿De qué pasa tan de repente? Si se pierde toda esperanza, entonces depende de nosotros convertirnos en esa esperanza. Después de todo, somos estudiantes de la Academia Pico Esperanza, ¿no? Somos todo lo que queda de esos 16 sobrevivientes. La batalla entre la esperanza y la desesperación. Si nos damos por vencidos ahora, todos los que lucharon del lado de la esperanza habrían luchado por nada. ¿Luché por nada? Eso es lo que dice mi voz interior. Que pase lo que pase, no puedo abandonar la esperanza, no puedo darme por vencido. Si eso es lo que me está incitando a hacer. Así que no me desesperaré. Aunque sea solo un poco, seguiré adelante con esperanza. ¡Kibo! Dice, en este momento no sirve de nada pensar en nuestra vida. En si nuestra vida tiene sentido o no. Porque mientras estemos vivos,
todavía tenemos el poder de decidir ese significado por nosotros mismos. Eso es lo que creo en la esperanza. Dice, esa es la esperanza. Ya veo, sí, tiene razón. Somos los estudiantes de la nueva Academia Pico de la Esperanza, reconstruida con el símbolo de la esperanza. Si los estudiantes de Pico de Esperanza nos damos por vencidos, el mundo realmente se hundirá en la desesperación. Lo tengo, al final todo es cuestión de fuerza de voluntad. Voy a vivir hasta el final y nunca me rendiré. Dice, no podremos hacer nada en ese mundo destruido. Tiene razón, no se puede hacer nada en ese mundo tan destruido y tan hecho caca. ¿Sabes que sería una mamada, güey, que aparecía Monokuma ahorita para cagar los planes? Pero hacer posible lo imposible es de lo que se trata la magia. Es un dolor, pero valdrá la pena. Viviré 100 millones de años más. Chicos, está bien, vamos a hacerlo. Lucharé juntos contra la esperación. Güey, o sea que después de matar a Kokichi, estos vatos van a coger como conejos. Pinche Switchy se va a putear a todos si ya se murió Kaito. Sí, mientras estemos juntos, sin caer en la desesperación, encontraremos una nueva esperanza. Pues tiene tres de dónde elegir, güey. Las tres para el solo. Todos nos pusimos de pie al unísono. Todos sentimos el poder de la esperanza atravesándonos, impulsándonos hasta nuestros cuerpos. La esperanza nacida de esta academia, un árbol de vida con raíces muy profundas, fue apoyando con todos y cada uno de nosotros. Dice, la motivación corre por todo mi cuerpecito. ¡Jaja! Este es el poder de la esperanza. Dice, con una risa así suena menos como un mago y más como una bruja malvada. Kokichi pudo haber dejado esa flashback para que nos rindiéramos. Pero si ese era su plan, fracasó. Es cierto, parece que el plan de Kokichi salió mal en alguna parte. La única persona que puede darnos la luz flashback es Kokichi. Entonces, ¿cuál es nuestro plan ahora? ¿Qué vamos a hacer con Kokichi? Tenemos que detener a ya saben quién, el remanente de la desesperación. O esta desesperación nunca terminará. Sí, tenemos que salvar a Kaito también. Sí, eso es cierto. Y si es tan estúpidamente positivo, es justo el tipo de persona que necesitamos en un momento como este. Con Kaito de nuestro lado animándonos, incluso si somos las únicas personas que quedan, creo que todavía podemos encontrar una nueva esperanza. Sí, es sí, eso es exactamente correcto. Sabía que incluso si una situación como esta, él pensaría en algo. El problema es, ¿dónde está Kokichi y Kaito? Dice, están en el hangar de los Excisers. ¿Los dos? Kokichi dijo que Kaito estaría atrapado ahí, pero... Por casualidad vi a Kokichi saliendo del hangar durante la noche de ayer. ¿Por casualidad? ¿En serio? Apuesto que la verdad es que estabas preocupada por Kaito y estuviste vigilando el hangar todo el día. ¡Ay, no! Parece que ese fue el caso. Dice, no es como si estuviera preocupada por Kaito o algo así. Yo solo no tenía nada más que hacer. ¡Ay, no! Dice, además estoy acostumbrado a ver a los demás, así que no fue ningún problema. Dice, es importante que los asesinos vigilen a sus objetivos y piensen en una forma de matarlos. Nos estamos poniendo blandos, pero tenías que hacerlo todo sangriento. Sabemos que está en el hangar de Xyzals, pero ¿cómo lo sacamos? Sí, el hangar tiene un sistema de alarma que se activará si alguien se acerca a la persiana. Además de eso, Kokichi tiene la llave remota de la alarma para apagar el sistema de alarma. Y también hay una barrera eléctrica. No, también tendría que hacer algo al respecto.
Sí, pero incluso acercarse al panel de control activaría la alarma también. Genial, tantos problemas desde el principio. ¿Qué debemos hacer? Está bien, creo que sé cómo detener el sistema de alarma de la barrera eléctrica. ¿Lo sabes? Toma. ¿Cómo planeas pasar el sistema de alarma y la barrera? Con el electromartillo. Si golpea el panel de control con él, debería desactivar la barrera eléctrica. Hicimos lo mismo con la cerradura eléctrica en el mundo exterior. Pero no funcionará de la misma manera en el sistema de alarma, ¿verdad? La alarma sonará antes de que podamos acercarnos lo suficiente para usar el electromartillo. Entonces usaremos esto. Eso es. La bomba que tenía, güey. Sin embargo, no es exactamente una bomba, aunque se llame electrobomba. Y se bloquea las señales eléctricas, dispersar partículas que interfieren con las ondas electromagnéticas. Durante 2 horas, todos y cada uno de los dispositivos electrónicos dentro de 50 yardas estarán completamente desactivados. También es perfecto para cualquier actividad secreta, ya que no dejará residuos. Dice, este invento es extraordinario, no solo tengo tres de ellos. Así que necesito usarlos con cuidado, tendrán que conformarse con el electromartillo. Pero ¿por qué tienes eso, Maki? Solo había tres y pensé que sí los tenías. Lo robé de su bolsillo. Durante ese tiempo. Durante ese momento. Dice, fue excelente tu cleptomanía. Tu mirada aterradora son de primera clase. Dijo cleptómana, güey. De la parte de la mirada aterradora era una broma, entonces puedes dejar de mirarme tan aterradoramente. Dice, buen trabajo, Maki. Podemos usar esa electrobomba para entrar al hangar. Dice, no, solo deshabilitaría toda comunicación. Eso debería incluir el control remoto que usaba Kokichi para los Excitals. Ya pasen. Usamos la electrobomba frente al obturador, debería afectar a todo el hangar. Entonces Kokichi estará tan bueno como desnudo. Kokichi estará desnudo. Todo lo que podría hacer es sostener su entrepierna y correr. Pero aún podría ser capaz de controlar un Exile por dentro. Dice, culo desnudo. LOL, qué pedo, güey. Culo desnudo. No, estoy bastante seguro de que estará vestido. Entonces deberíamos traer los electromartillos como precaución contra los Exile. Dice, acabo de dejar el mío sentado alrededor. Sentado sin cargarlo. Lo siento, pero yo también. Se tarda 24 en cargar el electromartillo, así que tendríamos que esperar hasta mañana por la mañana. Dice, vamos a esperar hasta mañana por la mañana. ¿Qué pasa con el hangar? Realmente no tenemos otra opción, ¿verdad? Sin los electromartillos no es posible. Maki, sé que no quieres esperar ni un minuto más de lo necesario. Pero ¿no deberíamos intentar esto hasta mañana, cuando estén listos? Sudan. Dice, bien, eso es lo que haremos entonces. Esta vez definitivamente lo mataremos. Matarlo. Choto. Quiere matar a Kokichi, güey. Dice, Maki, no puedes incluso si un remanente de esperación es, si es o no es. Pero si lo matamos, entonces todo terminará, no tenemos otra opción. Sí, mátenlo al perro, desgraciado. Por esa razón lo mataré. Pero no puedes. Dice, entiendo cómo te sientes, Maki, pero no sentiríamos mal después de matarlo. No sería diferente el juego de matanza que nos ha causado tanto sufrimiento. Es el tipo de cosas que harían los remanentes de la desesperación. O Kira. Ah, huevo, referencia a Death Note, a huevo.
Pero Kai te dijo que matar está mal. ¿Recuerdas? No puedes. Ah, está enojada, güey. Está haciendo puchero desenrojada. Qué bonita se ve, Maki. Dice, está bien. Si todo el mundo piensa de esa manera, entonces lo escucharé. Ricas. Pero si parece que si parece que hay algo peligroso, definitivamente lo mataré. Si Maki es realmente confiable. Dice, no. Dice, ella es peligrosa. No hay nada más peligroso que un maquirrol calentado. Un maquirrol caliente. Pues sí, está caliente por Kaito. Un maquirrol se calienta demasiado. Podría quemar tu lengua. La volvió a ver feo. ¿Viste? Esos ojos eran como un depredador mirando a su presa. Pues deja de hacerle bromas a ella, no hay tanta confianza, pues. Dice, ah, puede que te lo hayas merecido, Kimiko. Dice, pero es cierto. ¿Qué es esto? Esto es bastante inesperado. No pensé que seríamos capaces de estar juntos como un equipo de nuevo. Dice, y es gracias a Maki. Mientras éramos sedentarios compadeciéndonos de nosotros mismos, ella estaba planeando. Supongo que también podría ser gracias a Kaito. Debido a que Kaito estaba preocupado por ella, prometió trabajar duro para dar lo mejor de sí. Que a ella le gusta Kaito, güey. O sea, por supuesto, si le señalo eso, ella me preguntará si me quiero morir de nuevo. Dice, ¿qué me estás mirando? ¿Tú qué estás mirando? Oh, lo siento. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Entonces los tres pueden entrenar. Para poder entrenar los tres juntos de nuevo. Oh, cierto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Finalizamos nuestro plan para entrar en el hangar de Xyzals mañana por la mañana. Hasta entonces esperaríamos a que los electromartillos se recargaran y terminaran los preparativos. Nos separamos enfocados y decididos. ¿No me es que va a haber eventos free time ahorita? ¿No me es que va a haber eventos free time? Sí, primero necesitamos cargar los electromartillos. Pero no debería quedarme parado esperando. Necesito recuperar el tiempo perdido. Tiene que haber algo que pueda hacer. Dice, buen trabajo, señor detective. Esa fue una decisión sabia. Pero tu talento es inútil ahora. El misterio del juego de matanza, el secreto del mundo exterior y la identidad de la mente maestra. Todo está resuelto. Ya necesitamos un detective. Ese es el verdadero final. No. Eso no es cierto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Correcto. Deberíamos explorar el área. Sería una buena idea revisar la escena antes de ejecutar el plan. Y estoy preocupado por Kaito. Está herido y está enfermo. Estoy seguro de que no quiere que me preocupe por él, pero tengo que hacerlo. Está bien, me iré. A ver, no es evento free time, güey. No es evento free time. Es otra cosa. Nos encontramos aquí, boy, güey. ¡Oh, Switchy! Debemos rescatar a Kaito, pase lo que pase. Si vamos a vencer la desesperación y encontrar una nueva esperanza para nosotros, estoy seguro de que lo necesitamos de nuestro lado. Tú tienes razón, sí es. Y es gracias a Kaito que todos estamos trabajando juntos de nuevo. Salvemos a Kaito y tengamos a Kokichi juntos. Ese es el comienzo de una nueva esperanza. Vámonos, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ver el mapita. Vamos a ver a dónde es donde tenemos que ir. Sé que tengo un premisito, vamos a ver. Así es la bolsita de Gonta, güey. La cajita de bichos de Gonta.
Tengo que ir para allá, güey. Dice que, encima dice que están los dos ahí, güey. El Kaito y el... Y el Kukichi. Por cierto, no me acordaba que había un hotel de la morra aquí. Ah, es cierto, güey. Ya acordé que sí lo visité en una ocasión. Que hay alguien aquí, güey. Oh, está la brujita esta culera. Kimiko. ¡Qué bien! Tengo motivación ahora. Dice, no puedo esperar a que se recargue el electromartillo. Dice, cálmate, Kimiko. Si gastas toda tu energía ahora, no tendrás... No la tendrás cuando realmente la necesites. Dice, ya veo, eso es cierto también. Si aquí no hubiera imaginado que somos la última esperanza de la humanidad y esto era una nave espacial. Dice, eso no está bien, de verdad, vamos a tirar por la borda todo el tema de la magia, así como así. ¿Había un tema mágico en primer lugar? Puesto que no, la única maga eres tú y no sirves para hacer magia. La única vez que hiciste un pinche truco de magia se nos murió este cabrón. Se nos murió este pendejo de Hoshi, güey, por tu truco de magia. Saliste de tu habitación porque no podías calmarte. Sí. Dice, yo estaba igual, no podía quedarme quieta. Esta mañana apenas tuve fuerza de voluntad para levantarme de la cama, todo gracias a Maki. Y casi no puedo creerlo. Maki, que era tan tsundere al principio, ahora es la que nos empuja. Güey, es que Maki es God. Pues es Maki Roll. Pero posiblemente sea por la influencia de Kaito. ¿Por qué piensas eso? ¿Que por qué? Puedes saberlo con solo mirarla. Maki está interesada en Kaito. De lo contrario, no estaría vigilando el hangar todo el tiempo como lo ha estado haciendo. Sí, supongo que eso es verdad. ¿Estás sorprendida? ¿Estaban ustedes en alguna situación de triángulo amoroso inverso? Dice, no es así en lo absoluto. Wow, no quise sorprenderte así. Solo quería burlarme de ti por lo demás. Me pregunto. Cuando estábamos en la Academia Pico Esperanza, ¿nos divertíamos y bromeábamos así? Dice, bueno, estábamos en diferentes clases, pero supongo que teníamos amigos así. Incluso si no podíamos volver a este tiempo, ¿aún queda esperanza en el mundo? Voy a seguir viviendo con confianza hasta el final. Eso es mi voto como uno de los últimos estudiantes de la Academia Pico Esperanza. Ok. Por cierto, ¿dónde está Maki, güey? ¿Dónde está la perra de Maki? Me hace falta una. El güey no encuentra a Maki. Creo que va a ser aquí adentro. Quiero pensar. Dice: sigo adelante, debería llegar al hangar. Digo, aquí en el hangar es posible que los extraterrestres estén patrullando cerca. Debo tener cuidado. A ver. Oh, creo que para eso era, güey. Eso era de un minijuego, güey. Ahí están, güey. Y un Monokuma, güey. ¿Qué? Monokuma, güey. La primera vez. ¡Ah! Me cayó el celular, güey.
no se haya madreado. No. Todo bien. Es la primera vez que lo veo en mucho tiempo. Los Exaisa lo están protegiendo. Pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué los cuatro? Si Kokichi los está controlando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasaría esto? Espera, si los Exaisa están aquí. Están vigilando el hangar, esta es mi oportunidad. Debería darme prisa, pero con cuidado, no quiero llamar la atención. Wow, eso significa que en cuanto me detecten... Al otro lado... El arma está encendida. Dice, la barrera eléctrica también está levantada. No puedo acercarme a la persiana. Y solo vi cuatro Exaisals, no sé dónde está el otro. Quizás dentro del hangar. Espero poder encontrar un buen lugar para inspeccionar la escena. Si no recuerdo mal, allí hay un baño con una pequeña ventana. A ver. Sí, cierto, güey, hay un bañito. Vamos a husmear en el baño, güey. ¿Esa es la ventana? ¿La ventana del baño? Se puede ver el interior desde ahí. Me asomé por la pequeña ventana. Y vi una silueta del otro lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Kaito. No grites, estúpido. Kokichi nos escuchará. Ya, está cerca. No, estoy encerrado en este baño, pero Kokichi está fuera de esa puerta. Se arma la noticia si te ve aquí. Tiene los Exaisas con él. Sí, eso es verdad. Espera, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sé qué estoy haciendo aquí? Salvándote, por supuesto. ¿Qué? ¿Por ti mismo? No. Estoy explorando el lugar, mañana por la mañana. Todos vamos a rescatarte. ¿Todos ustedes? Sí, fue idea de Maki. Honestamente, yo me había rendido. Todos nos habíamos rendido. Pero no Maki. Ella hizo todo lo que pudo para recuperarte. Es porque ella cree en ti, Kaito. Ella sabe que nunca te rendirás sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Dice, por supuesto, soy Kaito, el luminario de las estrellas. Dioses, si el mundo ha terminado y la humanidad se ha extinguido, no puedo rendirme. Sería una historia horrible si el héroe se rindiera tan fácilmente. Sí, así es, Kaito. No te preocupes, hay algo con todo esto. Te lo prometo. Entonces ustedes están trabajando muy duro, así que no puedo simplemente sentarme y relajarme. Hay algo que quiero preguntarle. No me importa si está demasiado confiado o actuado. Solo quiero escuchar decir, no te preocupes. Todo saldrá bien. Solo que estoy feliz de que quieran salvarme, pero manténganse a salvo, ¿de acuerdo? Acercarse a un Exaisal es peligroso, incluso si tienes un electromartillo. Creo que sí. Por cierto, ¿te sientes bien, aparte de la lesión, obviamente? ¿Quién, yo? Sí, por supuesto, no es nada. De todos modos, Kokichi debería regresar pronto, así que será mejor que terminemos nuestra charla. Ok, está bien. Oye, Kaito, sobre lo que pasó con Gonta. Suichi, te dejo el resto a ti. ¿Qué? Mientras no estoy, tienes que apoyar a todos. Especialmente a Makirol, a veces puede ser imprudente. Claro. Es un detective impresionante de cabo a rabo. Es imposible que no solo alcances la verdad, sino que incluso más allá. No lo olvides, no estás solo.
No trates de hacer todo, no trates de hacer todo tú mismo. Solo te desgastará. Cuando los tiempos son difíciles, debes confiar en tus amigos. Confía en tus amigos. Eso es lo que estás cuidando. Creo en ti. Así que te dejo el resto por ahora. ¿Lo entendiste, Suichi? Kaito, gracias por ser de mi... Me voy a llorar, güey. Es que... Kaito, güey. Sí, lo entiendo. Bien, ahora ponte en marcha antes de que vuelva Gokichi. Está bien, nos vemos mañana, Kaito. Después de irme... Después me fui con una sonrisa en mi cara. Regresé a mi habitación. ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Ah, qué pinche bonito, güey! Dice, no tiene sentido deambular. Debería quedarme en mi habitación y relajarme. Traté de ponerme en mentalidad correcta para la batalla final. Mientras lo meditaba... Se hizo de noche antes de darme cuenta. Y otra vez no estaba en Monokuma, güey. Monokuma estaba resguardado por 4 Exisals. Dice, vamos al amanecer. No dudaré más. Kaito me ha enseñado. Tengo que hacerlo. Vivir y encontrar una razón para vivir. Lucharé. Pase lo que... Pasé esa noche con ese pensamiento anidado en lo profundo de mi corazón. Dice, no entres en pánico, solo mantén la calma y escucha. Pues, es difícil hacer eso mientras están estos dos güeyes intentando matarse. Si estás viendo eso seguramente del Teatro Monokuma, ese segmento del Teatro Monokuma, ya es demasiado tarde. Es posible que ustedes, niños, no lo sepan, pero para una mascota 100% algodón como yo, la esperanza es, bueno... La idea de ver a jóvenes rebosantes de esperanza matándose unos a los otros solo para sobrevivir. Ver cómo se desvanece su esperanza, no hay nada más desesperante que eso. Mis queridos alumnos, llevando la esperanza de la humanidad, traicionándome... Traicionándose, engañándose y matándose los unos a los otros. Me pone muy triste. Ay, cómo anhelo ver los rostros desesperados de todos empapados de sangre y lágrimas. ¿Qué quieres decir? He ido y lo he hecho. Ping, pong. Ping, pong, pam, pam. Efectivamente no hay otra vez. Se apaga esa madre. Después de ese anuncio vacío de Monokuma, salté de la cama. Muy bien, aquí vamos. Primero al comedor. Le agarré el electromartillo cargado y salí corriendo de mi habitación. A huevo, güey. Vamos al comedor en putiza, güey. ¡Vámonos! ¡Deprisa! A huevo vamos a rescatar a Kaito, güey. Estamos casi al final del juego. Ahora lo vuelvo a jugar yo solito para sacar todos los eventos. Llevo prácticamente más de un mes en este juego, güey. Casi 2 meses. No había nadie. Ahí pensé que no mames, no hay nadie. Dice, ¡ñá! Estamos todos aquí. Dice, ¿están todos listos? Sí, por supuesto, mi electromartillo está recargado. En ese momento me di cuenta.
Unos otros no tenían su electromartillo. Maki, Maki. Maki, ¿dónde está tu electromartillo? Dice, no lo necesito, prefiero no usar un arma con la que no estoy familiarizado. Este es mucho mejor. Un cuchillo, bueno, supongamos que tú lo sabes manejar. Dice, entonces nos vamos. Antes de eso hay algo que quiero decir. Ayer exploré el hangar. ¿Explorarse el hangar? Sí, descubrí que Kaito estaba atrapado en el baño del hangar. El baño, ya veo, ciertamente es el mejor lugar para encerrar a alguien. Y también vi... a Monokuma por el hangar, siendo protegido por 4 Exaisal. Así que tenemos que tener cuidado de que no nos vean. Ah, yo también vi eso. ¿Qué viste? ¿También estuviste en el hangar, Kibo? Sí, pensé que tal vez podría comunicarme con Kokichi antes de que llevara a cabo nuestro plan. Así que fui al hangar anoche e intenté hablar con él. ¿Intentaste hablar con él por tu cuenta? Lo siento, pensé que sería preferible que liberara a Kaito en paz. ¿Cómo te fue? Salió tan bien como esperaba. No hubo respuesta en absoluto. Pero sí fui testigo de algunas cosas. ¿De qué? ¿Qué presenciaste? Podemos discutir eso más tarde, pero ahora compartiré lo que vi, que es realmente para nuestro plan. Twitchy vio 4 exaisas que parecían estar protegiendo a Monokuma. Vi a uno de ellos entrar al hangar. ¿Solo uno? Sí, el Exaisar verde. El de Monodam. Es el verde, estoy seguro que lo vi vigilando a Monokuma. Me aseguraré de permanecer fuera de la vista. Me aseguraré de permanecer fuera de eso. Ni el sistema de alarma ni la barrera eléctrica reaccionaron ante la presencia del Exaisal. Se fija que el sistema de alarma y la barrera eléctrica no funcionan en los Exaisal. Teniendo en cuenta que es donde se almacenan los Exaisal, parece una suposición segura. De todos modos, hay 2 Exaisal en el hangar, debemos tener cuidado. Solo tenemos una oportunidad. Dado que esta es nuestra única electrobomba, no podemos darnos el lujo de fallar. Exactamente correcto. Sí, bien, entonces, ¿nos vamos de verdad esta vez? Sí, vamos. Debemos acabar con este juego de matanza de una vez por todas, pase lo que pase. Ah, perro, todos estamos energizados y todo el grupo salió. Voy yo también. Vamos a putearnos al Kokichi, güey. Vamos a salvar a Kaito y a putearnos al Kokichi. Ahora sí, puto, ya sacaste boletos. Ya te voy a dar en toda tu pinche madres. Pinche Kokichi, putos. Me cagas, Kokichi, me cagas, pinche zorra de mierda. Vamos a verguiarnos a Kokichi, güey. Le vamos a dar en toda su pinche madre. Y aquí está en el laboratorio de... de este güey y el de mío. Todos deben haberse ido al hangar. No debería llegar tarde. Un camino muy largo para hacer un hangar, güey.
Ya no están los Monokuma, güey. Monokuma y los otros. Ya, dice, Monokuma no está. Ya no están protegiéndolo los Exaisals. ¿Y los Exaisals? Dice, ese no se mueve. ¿Por qué no se mueve? O viene por mí. Están los cuatro ahí, güey. No, están tres, no. Dice, y solo hay tres de ellos. Debería haber dos más en el hangar. Y como dijo Kibo, deberíamos considerarnos afortunados de que solo hayan dos. Si los cinco están aquí, sería imposible ejecutar el plan. Muy bien, sigamos avanzando. Ahí está la ventanita del baño, güey. Ya todos están aquí, güey. Veo. Sí, todos, todos. Pasaremos ahora. Sí, estoy lista. Maki, ¿estás lista con la electrobomba? Dice, ¿con quién crees que estás hablando? Es similar a una granada, excepto que la detonación se retrasa un poco después de presionar el interruptor. Que una vez que movamos esto hacia el frente en del obturador, debes desactivar el sistema de alarma. Esto no fallará. Dice, electrobomba tiene un alcance efectivo de 50 yardas y dura 2 horas. Si el control de remoto de Kokichi está desactivado, tendremos la oportunidad contra los Kaisan. Dice, detengamos a Kokichi antes de que respire nuestro Kaisan. Pero prepárate para lo peor. Puede que tengamos que usar los electromartillos. Si se meten con ese Kaisan, lo detendré con ese martillo. Sí, tienes razón. ¿Cómo están ya? ¿Qué pasa, Maki? Estamos todos listos para empezar, ¿sabes? Está bien, de acuerdo. Entonces, ¡vamos! Maki activó la electrobomba, luego hizo rodar frente a la persiana. Y entonces... ¡Ah, la madre! Se rompió. Se apagó. Y si el sistema de alarma está desactivado, ya podemos acercarnos al panel de control. Bien, switch ya los sonores. Muy bien, déjamelo a mí. Le da su putazo a esa madre, güey. Bien. Si le golpeo... Mientras levantaba el electromartillo, de repente me di cuenta. El panel de control estaba cubierto de marcas como si estuviera dañado por algo afilado. Twitch, ¿qué estás haciendo? ¡Apresúrate! Se lo siento, lo tengo. Dice, no hay tiempo que pasar por ahora, que pensar en eso por ahora. Junté mi martillo, junté hacia el panel de control y lo derribé tan fuerte como pude. Y tú sigas fuerte, güey, después de estarte ejecutando. Que está fuertecito, mijo. Dice, la barrera eléctrica se apagó. Mira, todos vamos. Dice, todos corrieron hacia... hacia ahí. Al mismo tiempo. Ya dejaremos que haga lo que quiera. Será mejor que estés listo. Dice, el remanente de la desesperación termina aquí y ahora. Después de abrir el obturador, interrumpimos en el hangar y con los ultramartillos en la mano. Y al final... Güey, no quiero que se haya muerto Kaito, güey. Siempre que sale esto me huele a que algo pasó. Para acabar con este juego, matanza. Tenía con la desesperación. Güey... Están todos acá activos, güey, mientras son... ¡Güey! ¡Hay sangre ahí! ¡Güey! ¡Güey! ¡Ese es ese Kaito! ¡No mames, que se murió! ¡Güey! ¡Que
que se murió. Se murió Kaito. ¿Qué? Se ha descubierto un cuerpo. Todos, por favor, reunirse en el hangar de los Exaisal. El juego de matanza sigue y sigue. La desesperación aún no ha terminado. ¡Güey! ¡No me digas que se murió Kaito! ¡Güey! ¡Chinga tu madre! ¿Cómo que se murió Kaito? Se voyá with impassion por pause. No entendí ni madre, güey. ¡Güey! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Caos y locura. Confusión y rebaños. No podía mantener la calma, no podía mantenerme en... Era demasiada desesperación. ¿Y de qué? Eso es sangre. El anuncio del descubrimiento del cuerpo significa que hay alguien en esa prensa. ¿Quién? Los únicos en el hangar eran Kokichi y Kaito, debe ser uno de los dos. ¿Qué? Kokichi y Kaito, uno de los dos está muerto. ¡Oh, mira! ¡Uy! Esa ropa... ¡Es de Kaito! ¡Güey! ¡Se me murió Kaito! ¿Son de Kaito? Entonces, esa prensa hidráulica es... ¡No! ¡No es posible! Dice, parece que tiene muchos giros y eso se vuelve a resolver durante el juicio de clase. De eso se trata el juego de matanzas, después de todo. Y entonces, ahora pasa el archivo Murakuma. No digas que te estás aburriendo de esto, porque las cosas están a punto de ponerse interesantes. Espero que también pongas tu corazón y tu alma en esta investigación. Dice, espera, tenemos que investigar, así que el juego de matanza va a continuar. ¿El juego de matanza continuará? ¿El juego de matanza continúa, Monokuma? ¿Sigue moviéndose entonces? Mira que la mente maestra Kokichi todavía está viva. Si Kokichi está vivo, entonces significa que el que está muerto ahí es... ¡Güey, no! ¡Kaito! No, eso no es posible. Tiene que haber algún error. No hay forma en que Kaito pueda morir. Tiene que ser mentira. Hice una carrera por el cuerpo cuando... Cálmense. Maki... La mano de Maki me detuvo. ¿Calmarme? ¿Cómo puedes decirme eso, Maki? Kaito está. Ya he visto tantas muertes. Muertes de gente buena y mala. Ya no me molestas. Güey, ya perdió la esperanza, güey. ¿De qué estás hablando? Más importante aún, ¿dónde está Kokichi? Así es, no lo veo por ninguna parte. Debería estar en algún lugar en el hangar. Este escapó, tenemos que atraparlo inmediatamente. Obviamente él es el culpable. Dice, separémonos y busquémoslo. No deje pistas sin mover. No importa lo bueno que sea para las escondidas. No podemos dejar que se escape esta vez. ¿Qué? Nosotros no podemos irnos todavía. No sabemos con certeza si ese cadáver es de Kaito. Todavía no hemos explorado todas las posibilidades. Dice, si no es Kaito, ¿quién está muerto ahí? Está diciendo que Kokichi, entonces ¿por qué continúa el juego de matanza? No sé. Dice, ¿y si Kaito estuviera vivo? ¿Por qué no se ha mostrado todavía? Está diciendo que se esconde porque es el culpable.
No digas una esa estupidez. Kaito siendo el culpable es aún más imposible que estar muerto. No creo que Kaito haya podido matar a Kokichi. En primer lugar, fue herido. ¿Recuerdan? Sí, y su oponente, el autor intelectual del juego de matanza, podría controlar los Exaisal a voluntad. ¿Cómo pudo Kaito haber matado a alguien así cuando estaba enfermo y herido? Dice, no lo sé. Solo digo que no es posible. E incluso si es Kokichi, quien fue asesinado, eso no significa que Kaito sea culpable. Entonces significa que el culpable es uno de nosotros. Dice, espera, eso es imposible. No importa cuán impactante sea la muerte de Kaito. Decir que nosotros somos sospechosos es si es demasiado lejos. Entiendo lo que significa la evidencia inicial sugiere que Kaito está muerto. Pero yo simplemente no puedo creer eso. Tal vez no quiero creerlo. No puedo creer que Kaito esté muerto. Vamos a investigar. Necesitamos encontrar la verdad aquí, con nuestras propias manos, y revelar esa verdad en el juicio. Entonces, ¿quieres continuar el juego de matanza? Se llevará a cabo un juicio colectivo de cualquier manera, deberíamos investigar. Y no sé si encontremos esperanza o desesperación, pero todos se hacen encontrar la verdad. Todo comienza ahí. Es un detective impresionante completamente. Es imposible que no solo alcances la verdad, sino que incluso más allá. Eso es verdad. Así que tengo que hacer esto. Para mantener mi promesa con Kaito. Tienes razón, si el juicio colectivo se lleva a cabo, se llevará a cabo de todos modos, entonces deberíamos investigar. Pero ya sabemos la respuesta. Pero no podemos morir aquí decidido. Decidimos vivir por la esperanza. Mi principal preocupación es cómo reaccionaría Kokichi si lo acusamos de ser el culpable. Si se hace el tonto y se escapa, no habrá nada que podamos hacer. No lo creo. Junko Enoshima apreciaba las reglas del juego de matanza. Así que si los remanentes de la desesperación la adoran, no creo que la ignorarían. Entonces será fácil tratar con él. Solo tenemos que votar por él en la clase de juicio. ¡Sí, eso es cierto! Entendido, entiendo a los demás, pero ¿por qué Maki? ¿Por qué acepta tan fácil la muerte de Kaito? Pues bien, repasemos el archivo Monokuma, entonces. Sí. ¿No te dice quién es el que murió, güey? El cuerpo fue descubierto en el hangar de los Exaisal. La víctima fue aplastada por la prensa hidráulica y no es identificable. Eso es todo, eso no cuenta como cualquier cosa. Si desconoce la identidad de la víctima, ni siquiera nos dice tanto. No importa, ya sabemos quién es la víctima y el culpable. Culpable del que mató a Kaito definitivamente es Kokichi. Espera, Maki, todavía es demasiado pronto para decidir eso. Es cierto que la evidencia apunta que Kokichi está vivo, pero Kaito me dijo. No te preocupes, haré algo con todo esto. Es una promesa. Todos ustedes están trabajando muy duro, así que no puedo simplemente sentarme y relajarme. Quiero creer en la promesa que hizo Kaito. Quiero que creas en eso conmigo.
Me niego a investigar contigo. ¿Qué? ¿Por qué? No estás tan tranquilo en este momento. En este momento estás de acuerdo, estás actuando como Kaito en la clase de Gonta. La clase de juicio de Gonta. Eras así también en ese momento, ¿no? No puedes luchar contra la desesperación solo con la verdad. Belief. No es tan simple. Maki me dio la espalda y se fue. Maki. Dice, hay algo en el aire aquí que me hace sentir mal. No sé si la electrobomba tiene la culpa o si estoy fallando de alguna manera. Pero estoy empezando a sentirme un poco enfermo. Dice, no me siento raro en lo absoluto. Tiene que ser por electrobomba. Después de todo, Kibo es un aparato electrónico. No me llames electrodoméstico. Te digo, los electrodomésticos deben ir a descansar afuera. De verdad estoy bien, pero supongo que van a investigar. Voy a investigar afuera por ahora. Pobrecito de aquí. O sea que me voy a quedar con la pinche cosplayer y la brujita inútil. Kibo salió del hangar tambaleándose un poco de lado a lado. Dice, entonces, creo que también empezaré a investigar. Dice, no tienes que preocuparte, estaré bien solo. Si el cuerpo está aquí, entonces no tenemos que preocuparnos de que nadie juegue con él. Así que debería estar bien de todos modos, investiguemos por nosotros mismos. Ah, no, me van a dejar solo, güey. Y Nico se fue a toda prisa. Oye, aquí nada más hay un Exaisal, güey. Me pregunto si Jimiko sospecha. ¿Sospechar de quién? De todos. Porque si hay menos de nosotros, hay menos personas que podrían ser culpables, ¿verdad? Por supuesto, obviamente es Kokichi, pero como dijiste, podría haber otra posibilidad. Tal vez eso es lo que ella está pensando. Sugerí esa posibilidad. Culpable puede no ser Kokichi o Kaito. Pero un tercero. Cualquiera puede ser culpable. Estamos unidos hacia la esperanza ante todo esto, pero ahora estamos separados. ¿Podría ser por eso que Kokichi mató a Kaito? ¿Romper la armonía? Porque si no, entonces ¿qué razón tendría o tiene para matar a Kaito? Tal vez eso sí es lo que la prueba de clase va a ser para eso también. La razón por la que Kokichi llevaría a cabo este juicio colectivo podría ser para separarnos. Para separarnos. Al final todos estamos reunidos alrededor de Kaito. Era el que nos mantenía unidos. Si es por eso que mató a Kaito, entonces estamos completamente atrapados en tu trampa. Güey, esto fue lo mismo que pasó cuando Junko hizo que se esperaran los remanentes, güey. O sea, mató a Nanami. Esto es parte del plan de Kokichi, separarnos. Es exactamente lo que él busca. No puedo seguir pensando en eso. Tengo que cooperar con esta investigación. Pero no me da mucha información esto. Monokuma Fire no me ayuda en nada en este momento. Güey, Maki debe estar buscando a Kokichi para partirle a su madre. Güey, no quiero que sea Kaito. ¿Es Kaito? Güey, si no me hacen al culpable, hay la esperanza de que no sea Kaito. No tiene sentido quedarse quejándose solo en este momento. Tiempo de empezar. Para resolver este misterio y encontrar la verdad detrás de él. Voy a empezar la investigación. Bueno, bandita, espero que os haya gustado mucho. Y
creo que lo dejaré por ahora. Ya iniciamos la investigación. Encontramos otro cuerpo después de todo lo que ha pasado. Esto sí es impresionante, ¿eh? Esto la verdad sí me sorprende mucho. Pero bueno, bandita, esperemos a ver quién es el culpable. Maki está súper mega emputadísima, güey. Así que pues, vamos a ver qué... ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Así que bueno, bandita, cuídense mucho y nos vemos hasta el día de mañana. Hasta el sábado, perdón. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.